Bueno, Gustavo, estamos de regreso, estamos de vuelta. En realidad, es como que hablar contigo es permanentemente estar de regreso. Y como decía Troilo, ¿no? Es que nunca me fui, siempre estoy volviendo. ¿Y cómo qué volvés en este caso? Con ganas renovadas, con mucha alegría de volver a ese escenario ahí en el museo, que es un lugar hermoso para hacer música. Revigorizando todas las canciones mías de aquella época. La soledad, El tiempo no para, Madre hay una sola, Sencillamente, En la ribera, De ahí soy yo, La bolsa, La argentinidad al palo. ¿Conectaste desde otro lugar con ese repertorio? Sí, sí. Las estoy reversionando, me estoy apropiando un poco del momento donde esas canciones nacieron. Y me doy cuenta que con el paso del tiempo son inoxidables porque van tomando cada vez más sentido, cada vez cobran más fuerza. La argentinidad, por ejemplo, la soledad, sencillamente, que tiene que ver con esa sordidez en las relaciones de pareja, todas esas cosas que de alguna forma, o Madre hay una sola, con todo esto que sucedió en el Amazonas y que está sucediendo en el mundo. En aquel momento, cuando se hizo, eran unos pocos rebeldes que veían lo que estaba pasando en el mundo con el tema ambiental. Hoy hay mucha más gente que pudo ver con sus propios ojos lo que está sucediendo, y eso le da a esas canciones como mucha más vigor, ¿no? Más fuerza. A principio de año estabas contra las cuerdas, o al menos así el título y la foto que ilustraba tu último disco. El año pasado. ¿Cómo pasa el tiempo, Cordera? Y ahora estás, un año después, estás listo. Y desde otro lugar, al menos desde la gráfica, desde ese cantante que aparece sonriente para anunciar su nuevo concierto. ¿Qué pasó de un año a otro? O mejor dicho, ¿qué te pasó en este último año? Bueno, fue un proceso de 3 años y pico, donde yo pude sintetizar, donde pude ver, donde pude absorber todo el conocimiento de lo que sucedió, donde pude darme cuenta que estamos viviendo en un mundo donde la comunicación se hace cada vez más difícil, porque quien interpreta no escucha. Escuchar significa estar libre de interpretación, y las personas hoy necesitan interpretar, porque también interpretar es un sistema de defensa, ¿no? Interpretar hace que vos no dejes entrar al otro en un mundo tan hostil. Entonces, los procesos de comunicación se hacen muy difíciles y aprendí a respetar eso que sucede entre dos seres humanos cuando vos querés decir algo desde un lugar y el otro lo interpreta desde otro lugar o lo desfigura, y después vienen las condenas y demás, ¿no? Aprendí eso, lo acepté y sigo adelante. Haciendo lo que toda la vida hice desde hace 30 años, que es arte, contenido. Y el arte y el contenido tiene su precio en el mundo en el que vivimos, porque estamos viviendo en el mundo de la imagen. Y la imagen es, de alguna manera, es el promedio de todas las miradas políticamente correctas, moralmente aceptables y culturalmente hegemónicas en el momento, o en un momento exacto. Cuando uno da un contenido que pueda de alguna manera cuestionar o pueda desocultar lo que hay detrás de todo ese pensamiento políticamente correcto, vienen las sanciones y vienen las condenas. Y lo tengo que aceptar como artista. O ir para el lado de la imagen, hacer un promedio de todas las cosas que se dicen por ahí para recibir me gustas y que la gente diga, ay, qué copado que es el pelado. Pero ya a esta altura de mi vida, con el amor que yo le tengo a las canciones, el amor que le tengo al arte y a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, sigo mi camino con una sonrisa en la boca, y para los que quieran recibir ese regalo, está a disposición. Sábado. Y para los que no,
pueden retirarse. Sábado 9 de noviembre en la sala del museo. ¿Qué rol ha jugado la caravana en todo este tiempo? La caravana mágica. Contención. Es más que una banda. Es más que una banda, es una familia, contención. Un poco en las malas, ¿cómo es este pueblo también? Es un pueblo muy solidario. La gente acá es muy linda. Si bien hay una característica moral un poco dura, conservadora en algún aspecto, también hay un candor y hay una cosa de amistad y una cosa humana muy, pero muy, muy linda, que yo vi en todos mis compañeros, que todavía sonríen, que todavía están ahí haciendo música y que me acompañaron todo este tiempo y que aprendieron mucho también. Para ellos, el sufrimiento y el dolor de lo que ocurrió también los hizo mejores personas. Así que nos reseteamos todos juntos y vamos a hacer un concierto que va a ser inolvidable. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos de charla. Y bueno, nos vemos el sábado en el museo, entonces. El sábado nos vemos en el museo y va a volar todo el mundo por el aire. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño.